Hola, ¿cómo estás? Bueno, ahora este es el próximo video para IGCSE y es la guía de gradientes y gráficos de funciones lineales. Bueno, primero tenemos el ejercicio 9, que va a presentar algo nuevo, que es composición de funciones y función inversa. Entonces tenemos f de x es igual a 3 más 2x. Y f de x igual 3 más 2x, esto es igual a y. También, ¿no? Y nos dice find en el A, nos dice f en f de menos 4. ¿Esto qué es? Esto es f compuesta en f evaluada en menos 4. ¿Sí? A esto se lo llama composición de funciones. ¿Sí? Por ahí lo vieron alguna vez. Por ahí es la primera vez. Bueno, y esto lo que quiere decir es que hay que evaluar f en f en menos 4, ¿sí? Entonces primero hay que buscar cuánto vale f en menos 4 y evaluarlo otra vez en f. Así que hacemos acá como un cálculo auxiliar, ¿sí? Que es f en menos 4, ¿cuánto vale? Si reemplazamos 3 más 2 por x, que es menos 4, llegamos a que es esto, es menos 8 más 3 y nos da menos 5. ¿Sí? Entonces reemplazamos acá, ya tenemos nuestro cálculo auxiliar y nos queda que es f evaluada en menos 5. ¿Sí? Porque f en menos 4 nos dio menos 5. Así que ahora hacemos lo mismo que antes. Hacemos 3 más 2 veces x, que en este caso es menos 5. Y esto es 3 menos 10, así que es menos 7. Así que ahí conseguimos la respuesta de la que era f evaluado en f de menos 4, ¿sí? Que nos dio menos 7. Esta composición de funciones. Bueno, después la parte B nos dice f a la menos 1 de x, y esto lo que significa es la función inversa de f. ¿Sí? Función inversa. Así que esto se los voy a resaltar: composición de funciones y función inversa. Y esto, primero vamos a escribir f acá abajo, otra vez: f de x es igual a 3. Vamos a escribir directamente. Bueno, f de x es igual a y, ¿no? Que es igual a 3 más 2x. Y cuando buscamos la función inversa, lo que hay que hacer es, nos ocupamos de esto, ¿no? Y lo que hacemos es un cambio de y vale x y x vale y. Así que nos queda como x es igual a 3 más 2y. ¿Sí? Así que hacemos x, las cambiamos por las y, ¿sí? Para encontrar la inversa. Y despejamos y. Así que acá lo que hacemos es pasamos el 3 del otro lado, ¿sí? Entonces nos queda x menos 3 es igual a 2y. Y pasamos el 2 dividiendo. Entonces nos queda que y es igual a x menos 3 dividido 2, ¿sí? Y esto es a lo que llamamos nuestra función inversa. Así que lo podemos escribir de otra forma y más completa. Es f inversa de x es igual a 1 medio x menos 3 medios. ¿Sí? Y así está escrito de la forma mx más b. Siendo m la pendiente, 1 medio, y b menos 3 medios. Así que f menos 1 de x es igual a 1 medio x menos 3 medios. ¿Sí? Perfecto. Y después tenemos el ejercicio 10, que es más de lo mismo. También es composición de funciones y función inversa, donde tenemos f, tenemos el 10, ¿no? Tenemos f de x es x más 3 y tenemos g de x es 12 dividido de x.
con x distinto a 0, ¿no? Porque si x es 0, esto da indeterminado, no se puede dividir por 0. Y entonces el A nos pide primero encontrar g evaluado en f en 1, ¿sí? Esto también es composición de funciones, ¿sí? Y esto es, primero entonces tenemos que hacer nuestro cálculo auxiliar, tenemos que encontrar primero f en 1, porque esto es g evaluado en f con x igual a 1, ¿sí? Entonces primero tenemos que encontrar esta parte de acá para poder seguir. Así que hacemos nuestro cálculo auxiliar, f en 1, ¿cuánto vale? ¿Sí? Reemplazamos con ahí arriba la fórmula de f y es 1 más 3, 4, ¿sí? Entonces ahí reemplazamos f en 1 vale 4, así que nos queda g evaluada en x igual a 4. Reemplazamos acá arriba con g y conseguimos entonces que es 12 dividido 4, que esto ya sabemos que es 3. Así que g evaluada en f con x igual a 1 es igual a 4, ¿sí? Es un ejercicio típico de composición de funciones. Y después la parte B tenemos inversa, ¿sí? Se ve claramente. Pues ahí lo dice. Hay que encontrar la inversa de g. Así que hacemos otra vez, ¿no? Nos escribimos g de x, igual que en el 9. Escribimos y es igual a 12 dividido x. Y acá sabemos que x es distinto a 0, que nos lo dice el enunciado acá. Y acá lo que hacíamos era intercambiábamos x por y despejábamos y. Entonces nos queda x es igual a 12 dividido a y. Si despejamos y de este lado, nos queda y es igual a 12 por x, ¿sí? Acá pasé la y multiplicando de ese lado. Ah, perdón. ¿Sí? Ahí casi me confundo. Y la x pasa dividiendo, ¿sí? 12 dividido x. Así que acá podemos ver que nos quedó igual, ¿no? La inversa nos quedó igual que el original. Así que acá podemos ver cómo nos quedó y igual 12 dividido x, nos quedó que g menos 1, la inversa, es igual a g de x, ¿sí? No es casualidad, pues está dividiendo y acá repasamos, ¿no? Y acá también es lo mismo, para y distinto a 0. Ahora acá intercambiamos, ¿no? X por y, entonces nos quedó x es igual a 12 dividido y, despejamos y nos quedó lo mismo. Así que g inversa en x es igual a 12 dividido x, ¿sí? Que era lo mismo que g de x. Bueno, cualquier cosa, ponen pausa y vuelven para atrás, si no les queda algo claro. Nos vemos en el próximo video y suerte con los videos, ¿eh? A practicar.